Siento haber tardado tanto en construir la casa. No importa. A las chicas no les importa, ¿cierto? Luz hermosa, papi. Te traje algo. Charles, gracias. ¿No siempre que me voy te traigo algo? Bueno, es precioso. ¿Y por cuánto tiempo te irás esta vez? Los Yankees están cerca. Una semana o un mes. Bueno, no importa cuánto tardes, solo vuelve a salvo. Lo haré. Caballeros, ¿puedo ayudarlos? Sí, señora, estamos aquí para ver si hay resistencia en la zona. Bueno, no la hay. Solo mis hijas, la casa, es todo lo que hay. ¿Dónde están los hombres? Peleando con mis hombres, ¿cierto? ¿Vamos a quemar este lugar o no, Animus? ¿Quemar el lugar? ¿Por qué querrían hacer eso? Señora, nos ordenaron quemar los edificios vacíos. No está vacío, acabamos de terminarlo. Quizás coincidamos con usted. Depende de cuán amigable sea. Si apunta a un hombre con una pistola, asegúrese de que esté cargada. Pequeña basura sureña. Entonces, ¿de cuál de mis hombres te encargarás primero? Soldado, amarra a esta mujer a un árbol mientras miramos dentro. Prométamelo. ¿Que le prometa qué? Prométame que no quemará mi casa. Bien. Le prometo que no quemaré su casa. ¿Cuándo me dejará ir? ¿Qué está haciendo? Mostrándole a mis hombres lo que hago con la basura como tú cuando me faltan el respeto. ¡Ah! ¡Eso es aceite de lámpara! ¡Mis hijas! Aún no las hemos encontrado, pero lo haremos. ¡No! ¡Usted está loco! ¡Usted Puede está loco! Que lo esté. Pero mantuve mi promesa. No queme su casa. ¡Catherine! ¡Victoria! ¡Hola! Thank you.
Pistoleros Americanos. And die by the sword, but in the good book Matthew writes an eye for an eye. God will strike down an evil man, and he just might use a righteous man's hand. So in the end, you can run, but you can't hide. You can run, you can't hide. Can't outlive the things you've done, but you can try. You can run, you can't hide. You're one sin away from judgment day in the sweet by and by. Listen to the lies of a forked tongue. I've seen horrible deeds that can't be undone. But who am I to question God? I'm just a man. Después de la guerra, muchos soldados volvían a casa y no podían encontrar trabajo. Miles de ellos se fueron con su familia al oeste para intentar empezar una nueva vida. Diez años anduve de pueblo en pueblo, tratando de encontrar a alguien que me diera información sobre los que destruyeron a mi familia y destruyeron mi vida. Cuando finalmente regresé a visitar la tumba de mi esposa, ese alguien me encontró. Diez años, Victoria. 10 largos años. Ya viene un ajuste de cuentas. Tal vez nos veamos pronto. No hay necesidad de eso. ¿Quién demonios eres tú? Me llamo Carlos. Bueno, Carlos, ¿por qué me estás siguiendo? No estoy siguiendo a nadie. Solo soy un viajero. Me gusta viajar. ¿Dónde está tu caballo? Lo dejé atado en el camino. En momentos así me gusta caminar. Usted debe ser el señor Holly. Correcto. ¿Cómo demonios sabes eso? No fue difícil. Solo leí el nombre en las lápidas. Debió perderlas durante la guerra. Supongo que cuando llegaron los americanos. Así es. ¿No eras federal o sí? ¿Qué le hizo pensar eso? No suenas como si fueras de por aquí. Es una gran observación. Yo soy de un lugar lejano. ¿Y qué te trae por aquí a un lugar en medio de la nada? Usted quizás quiera encontrar al hombre responsable de todo esto. Señor, creo que usted sabe mucho más de lo que ha dicho. Sé un poco de muchas cosas, pero eso no me convierte en el enemigo. ¿Qué es lo que sabe? A veces me cruzo con personas que me dicen cosas. Continúe. Hay una pequeña iglesia en Carolina del Norte.
debería visitarla. Justo en las afueras de un pueblo llamado Restless Hills. Señor no ha estado en una iglesia en mucho tiempo. Tal vez quiera visitar esta. Quizás encuentre un par de respuestas. Parece que le gusta hablar, pero no dice mucho. Esa es otra gran observación. Buena suerte, señor Holly. Señores, los estoy mandando a ustedes y a dos agentes más al pueblo de Restless Hills. A 65 kilómetros de aquí, escondido en las montañas. Como ya saben, el gran estado de Carolina del Norte tiene prohibidas las apuestas a nivel estatal de cualquier tipo. El alguacil de Restless Hills, premiado por su servicio en la guerra agresiva del norte, no estaba de nuestro lado. Es un hombre llamado Animus Smythe. Caballeros, el señor Smythe maneja una gran operación de apuestas ilegales en Restless Hills. Y el gobernador quiere llevarlo a la justicia. Los estoy mandando para que infiltren el juego y lo desarmen. ¿Y por qué no solo vamos y lo desarmamos? No. No. No quiero derramar sangre en este asunto. No, a menos que no haya otra manera. No queremos a la prensa en esto. Pero el uso de la fuerza está autorizado si es necesario. La ley es la ley. Reverendo Mackenzie, se unirá a nosotros en el servicio del domingo y después él continuará con su viaje. ¿Hay algo que usted quiera añadir, Reverendo Mackenzie? Sí. Si alguien aquí quiere hablar de nuestro Señor y Salvador, no duden en acercarse a mí. Mientras esté aquí en Restless Hills, ahora puedo aparecer en lugares que no lo esperan. Así que más vale que se porten bien. Mucho gusto, señor. Reverendo Mackenzie. Charles Holly. ¿Y qué lo trae a Restless Hills, señor Holly? Negocios. Ya veo. ¿Y qué clase de negocios son? Viejos. Vine para hacerme cargo de viejos asuntos. Debe ser algo personal, ya que no quiere profundizar en eso. Es inteligente, reverendo. Es más instinto que inteligencia, señor Holly. ¿Sabía que Jesús dijo que estaba mal albergar la ira no resuelta en el corazón? ¿Eso dijo? ¿Y qué tal le fue a ese amigo Jesús? Fue crucificado, señor. Lo conozco. No directamente. ¿Qué quiere conmigo, señor? Solía cabalgar con alguien a quien andaba buscando, que le gusta quemar cosas.
Señor, no estoy armado. Ese es tu primer error. Solo estoy buscando a mis compañeros. Error número 2. No están aquí. Solo quisiera calentarme un poco. Qué bonita escopeta tiene. Mi abuelito me dio esa escopeta cuando tenía 10 años. A mi primo Adam, realmente le encantaría esa escopeta. A él es a quien busco. ¿No lo ha visto? Hombre grande y uno pequeño, juntos a caballo. No he visto a nadie. ¿Eres de Restless Hills? No soy de Restless Hills, y no voy para allá, por culpa de ese maldito alguacil y su delegado. ¿Usted es de Restless Hills? ¿Usted va para allá? Muchacho, creo que es hora de que te marches. Tranquilo y despacio. Vete de aquí. Buenas tardes, caballeros. ¿En qué puedo ayudarlos? Bueno, para empezar, tomaremos esa linda escopeta, ese abrigo y todo el dinero que tengas. ¿Y las botas? Me gustan las botas. Ya tenemos tu caballo. Bueno, verán, hay un problema con eso. Esta escopeta ha estado en mi familia por mucho tiempo. Estas botas no te van a quedar, grandote. Haré que me entren. Matemos a ese maldito. ¡Cállate, Daniel! ¡Ahora suelta esa arma! ¿Conocen a Animus Might? ¿Por qué? ¿Conoces a Animus Smite? Como yo lo veo, tienen dos opciones. Todos están a punto de terminar muertos. O los voy a entregar con Animus Might. No me gusta esta idea. He visto lo que él y su maldito delegado hacen. ¡Váyase al infierno, delegado! ¡Yo no he hecho nada! ¡Delegado! ¡Cállate, Daniel! No vamos a rendirnos ante nadie, mucho menos ante Animus Smite. Así es, voy a tener esas botas. Bien. Adam, ¿a dónde se fue ese maldito? ¡Te superamos! ¡En número y en armas, vaquero! ¡Mejor ríndete! Creo que le di. Quizás. Ten cuidado. ¡Ah!
Estás metiendo con la persona equivocada, maldito. Si me matas, tengo amigos que te casarán y harán de tu vida un infierno. Mi vida ha sido un infierno por los últimos 10 años. Y aquí pensé que era duro. No nos gustan los extraños. O ladrones. No soy un ladrón. Por favor, saca eso de aquí. La gente viene aquí a comer. El alguacil paciencia no tiene. El alguacil no tiene paciencia. Es lo que dije. Él paciencia no tiene. Buenas tardes, señor. ¿A qué se debe el placer? Venganza. ¿Es un nuevo y elegante trago o el nombre de alguien con una recompensa por su cabeza? Ninguna. Whisky. Nada que dé dolor de cabeza. Solo lo mejor. ¿Trae usted dinero? Bienvenido a la cantina Top Reel, cariño. ¿Puedo encontrar un buen juego de cartas aquí? Se acaba de abrir un sitio. Pero sí sabe que las apuestas son ilegales en este estado, ¿no? Pensé que había un buen torneo de cartas. Aquí, en Restless Hills. Así es. Siempre y cuando comprenda que Animus Smain es la única ley en este pueblo. Así que será mejor no cruzarme con él. ¿Sí le gusta respirar? Sí me gusta. ¿Cómo luce por dentro? Normal, es un banco pequeño. Entramos, salimos, listo. Todo el pueblo va a estar atento al torneo de cartas. No le prestarán atención al banco. Caballeros, ¿puedo traerles algo para que mojen sus labios? Cerveza. Igual. Regreso enseguida. Caballeros, bienvenidos a Restless Hills. Están aquí por el torneo. Escuché que hay mucho dinero en juego. Algunos jugadores con mucho dinero. Debe ser la cosa más grande que ha pasado por aquí en mucho tiempo. Lo más grande jamás visto. ¿Dónde se están quedando? No hemos pensado en eso aún.
En caso de que no lo noten, soy el alguacil aquí. Y quiero que todos estén cómodos. Nunca me dijeron si estaban aquí por el torneo. ¿No es eso lo que ha traído todos al pueblo? A la mayoría. Disfruten su tiempo aquí en Restless Hills. ¿Quién dijo que quiere otro trago? Deje su dinero en la mesa, le seguiré trayendo tragos hasta que desaparezca. Y los demás bebedores dan las mejores propinas. ¿Y cuál es Smite? Vea ese grandote de la mesa de allá. Ese es Ánimo Smite. Puede unirse a su juego, si se atreve. Pero espero que su suerte sea mejor que la de los últimos. Bueno, no soy lo que se llama sortudo. Tampoco el último. ¿Hay espacio para mí? Pon tu trasero ahí. Muy bien. Y dime, ¿cuánto dinero tienes para perder? ¿Quién dice que voy a perder? Tráele un trago a este hombre. La casa paga. Tengo que ver a alguien en un rato. Así que hagamos esto rápido. ¿Qué tal un 21 por un dólar? Que sean 21. Puedes barajar esas cartas todo el día, pero sabes que voy a ganar. Así que vamos. Muy bien, dale. Perdí. Buenas noches. ¿Cómo has estado? ¿Cómo he estado, Carlos? ¿Cómo he estado? ¿En qué me has metido? Fue tu decisión. Pero me dijiste que sería una vida fácil y con mucho dinero. Y no es ninguna de las dos. Dale tiempo. Te vas a acostumbrar. Tiempo que no volveré a ver. Tengo una hija, Carlos. ¿Crees que quiero que crezca viéndome hacer esto? Señor Reed, viene a verlo el señor Benjamin Lewis, señor. Bien, gracias, Lawrence. Muy bien, señor. Y bien, Benjamin, ¿cómo has estado? Este es un placer inesperado. Adelante y toma asiento. No tengo tiempo, seré breve. ¿Cómo va todo en el Departamento de Justicia? Me han mantenido ocupado y escuché que tú también. ¿Eso escuchaste? Sí. Escuché que tienen un tipo de operación en contra del alguacil de Restless Hills. Bueno, Benjamín, no tengo la libertad de discutir sobre una investigación en curso. Tampoco yo, pero creo que lo necesitamos. ¿A dónde quiere llegar, señor Lewis? Envié a dos agentes a arrestar a Animus Smite. ¿Y tú por qué lo persigues? Crímenes de guerra. ¿Crímenes de guerra? Sí, crímenes de guerra, comisario. Sí recuerda la guerra. Su lado perdió, mi lado ganó. Eso me han dicho. Bien, ¿y ahora? No tengo forma de contactar a mis agentes. Voy a tener que esperar hasta que se comuniquen. No te preocupes, Benjamín.
Cuando escuche algo, serás el primero en saberlo. ¿Seguro de que este es el lugar? Este es. Lorena, tenemos que dejar este lugar presentable. ¿A quién diablos le tengo que disparar para que esto se haga bien? Animus, cálmate. Hay muchas mesas aquí. Estoy buscando a un tal Animus Might. Soy yo. Este es el señor Foster. Lo conocí en el camino. Mucho gusto. Bienvenido a Restless Hills. Caballeros, él es el señor Nally. Es mi barajador principal. He escuchado del señor Nelly, uno de los mejores del este. Supongo que aquí es donde será el torneo. Están trabajando en eso. ¿Y puedes asegurarme que el Estado no va a interferir? Si el Estado manda problemas, ellos no regresarán a Raleigh. Entonces, el señor Smythe está más que dispuesto a matar oficiales del Estado por nosotros. Suena a que lo ha hecho antes. Caballeros, he reunido más gente de la que conocen viva. Una o dos más no harán diferencia para mí. Acerca de mi parte del trato. 10% de las ganancias, ¿cierto? Creo que debería ser más. Mis instalaciones. Mi protección contra el Estado. ¿Qué está diciendo, señor Smythe? Pensé que ya habíamos acordado los términos. Bueno, y aquí estamos. Y van a conocer mis términos. 50%. ¿50%? Lo siento, señor. 15% y no más. ¿Reconoce este sonido? ¿Un revólver? No, es el de ustedes accediendo al 50%. De acuerdo con el 50%, pero lo obligaré a cumplir en cuanto a la protección. Desde que el Estado prohibió las apuestas, están atacando todo menos los juegos de caballeros. Ese es un juego de caballeros. ¿Cuántos de tus hombres traen dinero esta noche? Media docena de personas adineradas. Mi buen amigo, ¿tendrá un cerillo que me regale? No, no fumo. ¿Está aquí por el torneo? No. Soy el repartidor principal. Es más pequeño que de costumbre. Si no lo conociera bien, diría que está por abrir la botella en alguien. ¿Le pedí que se sentara? Bueno, ya que no tiene cerillos, iré a molestar a alguien más. Alguien que sea un poco más sociable. Una bala para usted. Charlotte, lo siento, pero no podré quedarme aquí. ¿No te han tratado bien los caballeros? Serán limpias y elegantes, pero ninguno es caballero. Has estado haciendo mucho dinero. Es dinero manchado. No soy muy inteligente, pero apostar, disparar, eso es trabajo del diablo. Cuando Carlos te trajo, me rogabas para que te diera este trabajo. Dijiste que querías trabajar dentro, donde no tuvieras que levantarte al amanecer y poder tener tus manos limpias. Nadie tiene las manos limpias aquí. Te necesito aquí. No te pongas nerviosa, las cosas se arreglarán pronto. No puedo comer, no puedo dormir, no aguanto más. Prefiero regresar a mi rancho y recoger mierda de mi caballo.
Bien, miren quién decidió mostrar la cara. Es una fina colección la que tiene aquí, señor Smite. Sí, a todos se le ha dado un buen uso también. Sí, muchas veces. ¿Estás aquí por mí? No. Estoy buscando a Lorena. Está atrás, atendiendo a los caballos. Hola, Walker. ¿Sabes? Sigues siendo el tipo más guapo de todo Restless Hills. Buenas noches, Lorena. ¿Dónde has estado? Viajando. Ya era hora de que regresara. ¿Me ha traído más chicas para el salón? Las últimas que me trajo salieron corriendo. Trabajo en eso. Sé que están ahí afuera, Carlos. Tiene que ser la chica correcta en el momento correcto. Alguien que... ¿Alguien que qué? Alguien a quien no le preocupe vivir del pecado. El pecado paga muy bien. Consigue lo que necesito. Está bien, Lorena. Eres buen chico. ¡Eres buen chico! ¿Cuándo llegarán tus jugadores adinerados? Ya no deben de tardar. Dígame, señor Smite, ¿de dónde es usted? ¿De Kentucky? ¿Y qué lo trajo a Restless Hills? Es un buen lugar para operar. ¿Llegó aquí y el alcalde le pidió que fuera el alguacil? Bueno, digamos que lo convencí. ¿Y dónde está ahora? Muerto. Caballeros, ¿les puedo traer algo? Claro, pero déjenme invitarle un trago. ¿Y qué le hizo entrar al negocio con Smite si no le importa que le pregunte? Para nada. Una mujer que trabaja en este tipo de negocios necesita protección. ¿Cuánto lleva aquí? Mi esposo y yo comenzamos este negocio antes de la guerra. Solíamos tener muy buenos espectáculos y llegaba mucho dinero. Pero luego se fue a luchar y murió en Antietam. He mantenido el lugar lo mejor que he podido, aunque muchos aquí no pensaban que una viuda iba a poder mantener una cantina. Pero les probé que realmente estaban equivocados. Durante la guerra de Charlotte, fui voluntaria en el hospital de batalla. Y vaya que hice un gran trabajo. Nunca tuve miedo. Ningún soldado le dispararía a una mujer. Y nunca fui de esas mujeres que se desmayaban al ver la sangre. Me volví popular entre los hombres. Claro, yo llevaba mis provisiones. Un poco de whisky en el agua ayuda a que las heridas sanen más rápido. Hice más por la causa que todos esos chismosos e hipócritas. Oh, pero claro que no fui estúpida. Sabía que el sur nunca ganaría esta guerra. Los americanos iban por ahí matando y quemando todo a su paso. Tenía que encontrar alguna manera de evitar que mi negocio fuera destruido. Cuando las tropas azules llegaron a Restless Hill, todos los demás corrieron a esconderse. Pero encontré el último trozo de carne fresca en la ciudad. Oh, pero no quieres saber cómo fue. Pero les hice a los americanos una muy buena cena. Y vaya que esos chicos tenían hambre. Animus Smite era su capitán. Y él fue lo suficientemente inteligente como para saber que yo era más útil viva que muerta. Él iba a necesitar algo que hacer después de la guerra. Y estaba listo para hablar de negocios. Y como puede ver, mi lugar no ardió. Entiendo. Dígame, señor Smite. ¿Habla en serio cuando dijo que era alcalde, alguacil, juez y jurado de este pueblo? Sí. No pasa nada aquí a menos que yo lo diga. ¿Y a ti qué diablos te importa?
Escuché que es de Kentucky. Me gradué de la Universidad de Lexington, clase del 65. ¿Clase del 65? Entonces no sirvió, ¿verdad? No, señor, estaba en la universidad entonces. Peor que un montón de ratas de hospital. ¿Cuál es tu historia, Bridge? ¿También eras muy bueno como para pelear? 14º Batallón de Caballería de Carolina del Norte, bajo el mando del Teniente Coronel James Henry. Le podría decir que peleáramos, pero el hecho de que esté sentado aquí dice otra cosa. ¿Opera juegos como este muy a menudo, señor Smite? 2 veces al mes. Nada tan grande como este, creo. ¿También se lleva el 50% de las ganancias de ellos? El dinero de la casa es mío. Todo mío. Bienvenidos a Restless Hills. Lenny. Gracias. Señor Garner. Bienvenidos a Restless Hills, caballeros. Alcalde Smite. Por favor, acompáñenos. Caballeros. Mi nombre es Nally y seré su repartidor esta noche. Solo quiero que sepan que tendremos un juego limpio aquí. Eso está por verse. Delegado, hay un problema en el banco que necesita atender. ¿Qué tipo de problema? Uno muy serio. Me pidieron que buscara la ley, pero parece que el señor Smite está ocupado. Oiga, delegado. Déjeme hablarle de este pequeño juego que ha hecho. Disculpe. Buen trabajo, Willy. Buen trabajo, Billy. ¿O debería decirle señor Foster? No, por favor. Esto ya es muy viejo. Bueno. Tal vez tengamos otro problema. ¿Cuál? ¿Conoces a esos dos que están en la cantina? Un poco reservados. Uno de ellos con barba larga. ¿Y? Creo que ya los había visto rondar por el banco. ¿Sí? Creo que están pensando en robarlo. ¿Con toda esta gente alrededor? Sí, nadie pondrá los ojos en ellos. Excepto nosotros. Excepto nosotros. No venimos a eso, Willy. Venimos a defender la ley. Tenemos al señor Smite. Billy, venimos a defender la ley. Solo digo que deberíamos vigilarlos. Atención, por favor. Las reglas son las siguientes. El juego seguirá hasta que haya un ganador. El repartidor decidirá en todas las jugadas. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de comenzar? Sí, señor Fleming. Caballeros, me gustaría que supieran que mi esposa acaba de recibir el último catálogo de Worth y ha hecho rápidamente la lista de objetos que desea comprar. Así que les ruego, por favor, pierdan rápido y fácilmente su dinero. Que comience el torneo. Fuera. Un aplauso para el ganador de la primera ronda, el señor Fleming. Caballeros, en nombre de mi esposa, les agradezco sus donaciones
Y estamos ansiosos por más. Ahora en intermedio con entretenimiento de parte de la señorita Lorena. ¿Qué tipo de entretenimiento es ese? De la mejor clase. ¿Los ves? Sí, los veo. ¿Qué hacemos? Actúa borracho. Actúo borracho. Lo tengo. No voy a prestarte más dinero para que lo tires en las mesas. Bueno, mierda. ¿Qué diablos fue eso? Suenan como borrachos. No me has prestado más que $2. $2 más de lo que debía. No tienes idea de cómo jugar. Todo lo que te pido son $2 más. Yo también te he prestado. Yo no voy a hacerlo. Será mejor que te vayas. Lárgate de aquí, borracho. Ah, vamos, Billy. Volvamos. Quizá me den una cerveza cuenta. ¿Tienes cuenta? Hey, la cantina está por allá. La encontraremos. ¿Cómo va la caja? Cerrada. Vaya, Willy. Esta cosa tiene muy buena seguridad. Sí, de eso es de lo que estoy hablando. Claro, de eso es de lo que estoy hablando. Vas a tener que ir a perseguirlos por ahí atrás. Porque yo aún estoy tratando de abrir la caja fuerte. Bien, ¿por qué no lo dices más fuerte? Así todos podrán escucharte. Tomaré este lado, tú toma el otro. ¿Dónde se largaron? ¿Qué demonios pasa aquí? Mi compañero y yo hemos decidido quitarle su trabajo en el banco. No pueden hacer eso. Esto es nuestro. Me temo que tenemos que detenerlos. Verán, somos federales. ¿Saben? Si en realidad no han entrado en la caja fuerte, el juez podría acusarlos solo de allanamiento y no tendremos que involucrarnos. Creo que podría ser un allanamiento criminal. Oh, eso es peor. Eso podría arruinar su reputación. Ya tengo la caja abierta. Lo que hay adentro, lo repartiremos. 50-50. No creo que eso sea bueno para nuestro futuro en las fuerzas del orden. De acuerdo, nos rendimos. No nos están mintiendo, ¿verdad? Un ladrón de bancos no mentiría. No sería ético. Mantén tu mano lejos de esa pistola, amigo. Y puede que veas el amanecer. Supongo que no. ¿Te dieron, Willy? Sí, es solo superficial. Claro que es superficial. ¿Qué otra cosa podría ser? Señor Smythe, preguntan que si le gustaría jugar la última ronda. Supongo que un hombre astuto como usted sería un buen jugador.
Supone bien, señor. Esto debería ser suficiente para empezar. Venía preparado. Bien. Caballeros, el señor Smythe se unirá al juego. El alcalde, o debería decir el alguacil Animus Smythe, no solo está dispuesto a que su pueblo tenga esta actividad ilegal, sino que también formará parte. Dicho eso, que comience el torneo. Caballeros, esta es la ronda final del torneo. El ganador se lleva todo. Iniciamos. Gracias, amable caballero. Mi nombre es William Stevens. Soy del Departamento de Justicia. ¿Departamento de Justicia? ¿Qué diablos? Vine a arrestar al señor Smythe por los crímenes de guerra cometidos en la guerra entre los estados. ¡Síganlo! ¿Escuchaste eso? Vino de por allá. Separémonos. Sí, señor. Animus se dirige al sur. Charles Holly fue tras él. ¿Hay alguien más buscando a Smythe? Está muy oscuro ahí afuera. Tengan cuidado de no disparar al hombre equivocado. ¿Alguien conoce a Charles Holly? Vayamos por Smythe. Levántate, bastardo. Despacio. Tienes suerte que no te vuele la maldita cabeza ahora mismo. Por ahí. En el río. ¡Estás loco! ¡Hay serpientes en este río! Muévete. Sabes, Smythe, pasé 10 años tratando de pensar en la manera perfecta de hacerte sufrir. Y cada vez que se me ocurría algo, sabía que no era suficiente para un bastardo como tú.
¿Qué te he hecho yo a ti? Hacia el final de la guerra, los federales pasaron por Greenfield. Mataron a todos. Quemaron todas las granjas y los negocios. No sabes si fui yo. Oh, sí lo sé. Había un hombre que estuvo en tu regimiento. Hablé con este hombre en una iglesia hace solo un par de días. Él me dijo cómo trató de salvar a mi esposa y mis hijas. Pero tú no lo permitiste. Así que decidí en ese momento que ibas a pagar. Y pagarás. Tú pasaste 10 años de tu vida pensando en mí. Ni siquiera tuve que pensar cuando maté a tu familia. Si vas a matarme, sé un hombre y mátame. No te preocupes. Voy a matarte. Pero no creo que hayas sufrido lo suficiente todavía. ¡Hijo de puta! ¡Ahora! Smythe está en el río y está desarmado. Seguro que hay muchas serpientes en ese río. Sí, señor. Baje su arma, señor Holly. ¿Cómo sabe mi nombre? Nos dijeron que podría estar buscando a Animus Smythe. ¡Caballeros, por favor! ¡Podrían sacarme de este río infestado de serpientes! Regresa al agua. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Nos encargaremos que el señor Smythe reciba su castigo. Ya puede irse, señor Holly. Con el debido respeto, pasé 10 años de mi vida siguiendo a ese hijo de perra. No quiero verlo escapar de un castigo justo. ¿Qué hizo? Ese maldito bastardo mató a mi familia. Mató a mi esposa y mis hijas. Señor Holly, estamos aquí para capturar al señor Smythe por crímenes de guerra. Estoy aquí por la misma razón que usted. Caballeros, de todos los crímenes cometidos en la guerra, solo un hombre fue condenado. Lo más probable es que este hombre no cumpla su castigo. Yo represento al estado de Carolina del Norte. El señor Smythe está bajo arresto por muchos crímenes y el estado quiere castigarlo. ¿Así que van a colgar a este hijo de perra? Después de un juicio justo y debido proceso, probablemente. Sí. Podría tomar años. Quiero ver que ese bastardo reciba el castigo justo. Él tomó todo lo que tenía. ¡Todo! Quiero ver sufrir a ese hijo de perra. Deme un minuto, señor Holly. Veo que lo tienen. ¿Qué tanto saben sobre lo que hizo Smythe? Yo sé mucho. Nadie sabe cuántas mujeres y niños inocentes mató durante la guerra. Él hizo que Sherman luciera casi civilizado. No sé qué les espera a ustedes, pero las audiencias que voy a pasar serán insoportables. Y el papeleo. Montañas de papeleo. ¡No pueden irse! ¿Qué hay de mi arresto? Creo que el señor Holly tiene la situación bajo control. ¿Estás seguro de eso? Tendremos que corroborar las historias. Señor Holly, ¿puede venir acá, por favor? Sí, señor. Usted nunca nos vio. Nunca estuvimos aquí. Creemos que el señor Smythe merece un castigo. Y creemos que usted es la persona que puede hacerlo. Me encargaré de que tenga su merecido. Lo prometo.
Tú recuerdas que fue en septiembre cuando me diste tu amor, oh, tan dulce y bajo. Señor Foley, soy el reverendo Mackenzie. ¿Reverendo Mackenzie? ¿Qué está haciendo aquí? Vine para asegurarme de que no haga algo de lo que se arrepentirá. Reverendo, creo que necesita dejarme a solas con Smythe. ¡Necesita quedarse, reverendo! ¡Este hombre está haciendo el trabajo del diablo! Reverendo, por favor regrese al pueblo. Charles, dame el arma. Lo siento, reverendo. No puedo hacer eso. Señor Holly, usted y yo tenemos más en común de lo que cree. Le oí hablar con los caballeros que vinieron a arrestar al señor Smythe. Oí que perdió a su familia por la mano de Animus Smythe. Eso es correcto. Y este animal va a pagar. Señor Holly, yo también perdí a mi familia por las acciones del señor Smythe. Y esa pérdida fue la que me llevó al señor. He llorado y he sufrido. Y todos estos años he estado buscando la redención. ¡Me arrepiento! ¡Me arrepiento! ¡Ahora sáqueme de este río con esas malditas serpientes! ¡Salga del agua, señor Smythe! ¡No puedo! ¡Me tiene atado una maldita roca gigante! Quédate ahí. ¡No, reverendo! ¡Quédese! ¡Este hombre es malo! Quédate ahí. Iré a buscarte. Reverendo, ese río está lleno de serpientes. No hagas nada tonto, Smythe, o iré a matarte. Gracias, gracias, reverendo. Ese hombre perdió la cabeza. ¡Señor Holly! Yo no quería que escapara, reverendo. ¡Hijo de puta! ¿Ves de lo que hablo, reverendo? No se puede hablar con él. ¡Se ha vuelto loco! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Suelte el arma! ¡Delegado! ¡Arresta a este bastardo por intento de asesinato! ¡Maldición! ¡No se quede ahí! ¡Arréstelo! No hagas nada, estúpido. Armas no nos van a dar. ¿Armas no nos van a dar? ¿No te enseñó tu madre a hablar bien? Apropiadamente. Eso sería hablar apropiadamente. ¿En serio? Solo tienes una opción, Holly. Tú o el reverendo. Señor Smythe, por favor, piense lo que está haciendo. Mataré al reverendo, Holly. Lo haré. ¡Animus! ¡Animus, Smythe! Esta es su última oportunidad para arrepentirse y salvar su alma. ¡Púdranse en el infierno! Que el Señor se apiade de usted, Animus Smythe. Holly. Deberías haber oído llorar a tus hijas cuando quemé a su madre. Esto es por mis hijas. Esto por mi esposa.
And as I pull the trigger, then I realize that I don't have nothing. Señor Holly. But the devil by my side. Dun 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 dun. Carlos. Buen trabajo, señor Holly. Ha demostrado ser un hombre con determinación. ¿De eso se trata? Nadie va a subestimarlo de nuevo. ¿Por qué demonios estás aquí, Carlos? Quisiera contratarlo, señor Holly. ¿Para qué? Hay mucha gente en el mundo como Animus Smite. Podrías ayudarme a reducir la manada. ¿Quieres contratar a un asesino? No, en realidad. Yo encontré a un asesino. No necesita tomar una decisión esta noche. Solo avíseme. Es un buen dinero. Si decido tomar el trabajo, ¿cómo te encuentro? Yo lo encontraré, señor Holly. Sin embargo, una advertencia. ¿Qué cosa? Este reverendo Mackenzie. Tiene que alejarse de él. Reverendo Mackenzie es un buen hombre. No recorre el mismo camino que usted y yo. Solo lo hará débil. Carlos. A ver si entendí. Animus Smythe fue asesinado por un hombre llamado Charles Holly, un hombre que actuó en defensa propia. Así es. ¿Y todos ustedes lo vieron? No. Sí. Caballeros, ¿de qué se trata? Yo personalmente vi el tiroteo. Holly estaba en su derecho. ¿Qué pasó con el cuerpo? Cocodrilos. ¿Cocodrilos? El señor Bridges me dijo que sucedió en el borde del río. No hay nada que podamos hacer al respecto. Cocodrilos. Qué conveniente. Bueno, ya no tiene que preocuparse por Animus Smythe. ¿Entonces Smythe trabajaba solo o tenía ayuda en esta operación? Había una señorita. Lorena, tal vez tengamos que vigilarla. Bueno, eso es lo que haremos. Creo que es jaque mate, Mackenzie. No me gusta cómo estás llevando tu juego, Carlos. No seas tan mal perdedor. Es solo un juego. Me conoces mejor que eso, Mackenzie. No voy a renunciar a Holly. Tarde. Es mío. No voy a renunciar a él. ¿Quién será el próximo? Tú escoge esta vez. Yo creo... Lorena. Muy bien, pero yo hago el primer movimiento. ¿A dónde va, reverendo? Sur de Carolina, Charleston. Reverendo es un buen hombre. Al igual que usted, señor Holly. A pesar de todo lo que he hecho. En especial después de lo que ha hecho, señor Holly. El señor es más comprensivo de lo que cree. Pero si fuera usted, yo estaría haciendo las paces con él. Y con usted mismo. Pronto, lo antes posible. Sí, señor. Buen viaje, reverendo. Gracias, señor Holly. Que le vaya bien. ¿Reverendo? Sí, señor Holly. ¿Se siente mejor? No sé lo que siento, señor Holly. ¿Y usted? Yo tampoco.
Pensé que me sentiría satisfecho ahora que le di justicia a Smite y a mí mismo. ¿Y en cambio, señor? El dolor de perder a mi esposa y a mis hijas no es menor que antes. ¿Se arrepiente de su venganza? Tenía que hacerse. 10 años es demasiado tiempo para estar centrado en algo tan oscuro, señor Holly. Pensé que me sentiría mejor de lo que me siento. Eso que siente es la pérdida de su familia, señor. No lo dejará nunca. Hizo algo de lo que usted mismo se convenció. Escuché que están buscando un nuevo alguacil aquí en Restless Hills. No lo sé, pero tal vez me encargue de eso. Ese puede ser el primer paso hacia la dirección correcta. Que Dios lo acompañe, señor. Shall meet on that beautiful shore in the sweet by and by. We shall meet on that beautiful shore. Be fine.
'cause I still got my dream. And the devil by my side. Looking in the mirror with a pistol in my hand, the end is getting nearer, 'cause nobody understands. And as I pull the trigger, then I realize that I don't have nothing but the devil by my side. A poor maiden so.